¿Qué tal? Buenas noches, ya llegamos a Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales, para finalizar esta semana. El día de hoy, contrario a su tradición de requerir de que sus usuarios utilicen su nombre real, Facebook presentó el día de hoy una app de chat anónimo. La app lleva por nombre Rooms y permitirá a los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg comunicarse de forma anónima en salas privadas, o lo que es lo mismo, la versión 2014 de las salas de chat o foros de internet. Y es la apuesta de la compañía contra apps anónimas como Secret y Whisper, que han ganado popularidad recientemente. Cada sala podrá tener un tema en particular, como el anuncio de un nuevo producto o alguna afición de un grupo de usuarios, como una raza de perros o un club de cocina. Los usuarios podrán personalizar la apariencia de cada foro, donde además podrán compartir fotografías y videos sobre cualquier tema. Cada usuario podrá utilizar múltiples seudónimos. En su arranque, los primeros usuarios ya crearon salas sobre temas tan variados como el beatboxing y el parkour, hasta fotos de platillos caseros y zapatos favoritos. Según los creadores, pretenden que con Rooms se creen comunidades en línea, algo que se ha ido perdiendo en el internet. Por ahora, Rooms solo está disponible para iPhone y no hay anuncio oficial sobre posibles versiones para otras plataformas. Y hablando de Facebook, a través de esta red social nos hicieron llegar una multipremiada campaña vial en contra del uso del celular al manejar. A continuación, veamos las tres piezas o versiones que la conforman. You still texting? I gotta let daycare know that I'm running late. They charge if you're late. And I'm not usually one of those people to text and drive, and I was almost done with my text when that car came out of nowhere. You still veered in oncoming traffic. And a text message, it never got through. Texting and driving causes an average of 6,000 fatalities a year. Don't become a statistic. You still texting? Is this a real morgue? Yep. Shut up. Like with real dead people. Ooh, I gotta text Ashley. Ashley identified you when you wrapped your car around that light pole, because you was caring more about that thing than the road. I knew she liked me. Not anymore. No text message is worth a life. You still texting? Busy. Where are we at? County morgue? Not on my schedule. You scheduled it when you T-boned that minivan and sent two people to the hospital. Guess she's paying more attention to that thing than the road. Making sure my wife picks up my suit. Sounds like a text message that just couldn't wait. Texting and driving. A killer combination. Dos entusiastas japoneses construyeron su propio Transformer, un robot que puede caminar y al convertirse en auto, puede conducirse de forma autónoma. Se llama el Jeep Date Quarter y mide 1.30 m de alto. Su velocidad es de 1 km por hora caminando y 10 km por hora en su forma de auto. La meta de Kenji Ishida y Wataru Yoshisaka es lograr un Transformer de tamaño real, para el cual ya están trabajando desde el 2012 y esperan completarlo en 2015. No olviden que para seguir informado de todo lo que acontece en nuestro país, tenemos nuestra página meganoticias.mx, donde encuentran los reportes de 27 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado.
Y así termina este recuento por el mundo de la innovación y la tecnología, pero nos vemos aquí el próximo lunes. Por ahora, continúe con Mega Noticias.